Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a este tercer vídeo que corresponde a nuestra tercera semana de confinamiento para la clase de Cinquième. Vous savez très bien que avant de commencer notre cours, nous devons faire notre jeu de points positifs et négatifs. Nous sommes au troisième trimestre et nous avons 5 questions. Allons-y. Première question. Il faut me conjuguer le verbe haïr en espagnol. Ou, oui, on va traduire par haïr. Yo aborrezco, tú aborreces, él, ella, usted aborrece, nosotros, nosotras aborrecemos, vosotros, vosotras aborrecéis, ellos, ellas, ustedes aborrecen. Attention, car c'est un verbe qu'on utilise pour le tournure affective, puisqu'on peut exprimer ce qu'on n'aime pas du tout, en fait, ce qu'on déteste. D'accord? Deuxième question. Traduis-moi la phrase. Ils adorent danser. Ils adorent, attention, je ne parle pas d'ils aiment. Ils adorent danser. A ellos les encanta bailar. Attention, parce qu'après le verbe tournure affective, il y a un verbe en infinitif. Donc, il faut le conjuguer en troisième personne au singulier. Troisième question. Comme on dit en espagnol. Une boisson. Una bebida. La quatrième question. Comme on dit en espagnol. Relaxant. Relajante. Et la dernière question. Traduis-moi la phrase. J'aime jouer. A mí me gusta jugar. Muy bien, chicos y chicas. On a revisé un peu ce qu'on a vu le dernier jour, le devoir de tournure affective, pour exprimer ce qu'on aime, ce qu'on adore, ou ce qu'on n'aime pas du tout. Alors, nous allons continuer aujourd'hui et travailler en la compréhension orale pour nous entraîner un peu. Et voir bien sûr un petit peu de vocabulaire. Seguidme, vamos a empezar. Lo primero que vamos a escribir, como siempre, es la fecha de hoy. Hoy es viernes 3 de abril de 2020. Vamos a trabajar hoy un documento, una comprensión oral, que se titula Cocina para todos. Cocina para todos, c'est la cuisine pour tout le monde. Je le souligne comme vocabulaire, tout le monde. C'est une compréhension vidéo que vous allez voir intégrée dans cette vidéo d'aujourd'hui, car l'archive, vous ne l'avez pas. C'est une archive, c'est un document sur YouTube, et vous allez le trouver, je vais vous le passer dans cette vidéo-là. Vous allez visionner la vidéo trois fois, je vais la passer trois fois, et ensuite, vous allez répondre aux questions suivantes, que vous allez trouver tout de suite. La primera pregunta es, ¿a ti te gusta cocinar? ¿A ti te gusta cocinar? Le debo a tu unión afectiva. Tu aimes cuisiner. Cocinar, lo subrayo como vocabulario, es el verbo cuisiner. Segunda pregunta. ¿Cuál es el plato que más te gusta que prepara la chica? El plato,
El plato, c'est le plat. ¿Qué más te gusta? Más, je le souligne con vocabulario, c'est que tu aimes le plus, plus. ¿Cuál es el plato que más te gusta que prepara la chica? Attention, elle va tenir affective. Vous savez très bien que je dois utiliser le pronom réfléchi. Tercera pregunta. ¿Qué lleva el plato que más te gusta? El verbo llevar, le verbo porter. Dans ce sens-là, comme on est en train de parler de la cuisine, ça peut être porter ou amener ou qui a, c'est un plat qui est fait avec plusieurs ingrédients. Donc, quel ingrédient a, que lleva? Que lleva dans le sens où, qu'est-ce qu'il a, quel ingrédient a utilisé la personne pour faire ce plat? La cuarta pregunta. ¿Quién ayuda a la chica a cocinar? Ayuda, c'est transparent. ¿Quién ayuda a la chica a cocinar? Ayudar, c'est le verbe aider. Y la última pregunta, ¿qué hace la chica para divertirse? Hace, c'est le verbe hacer. Qu'est-ce qu'il fait, la fille, pour s'amuser? Vous pouvez trouver les questions sur l'école directe, les copier aussi dans votre feuille, si besoin, avant de commencer à répondre les questions. Je vous passe la vidéo 3 fois et ensuite nous allons voir la correction. Ella es Mary, veinteañera, estudiante de enfermería, chiclanera de Cádiz, y cada mes recibe en esta pequeña cocina más de 1 millón de visitas. Hola, soy Mary, bienvenida a Cocina para Todos. Ese es el canal de YouTube que Mary y su hermano Juanma crearon en 2012. Estudiantes en casa de sus padres y con escasísimos recursos, ha logrado colarse entre los 5 canales de cocina españoles más vistos en esta red. Yo no sabía cocinar casi nada. Y entonces pues lo veíamos como un poco inalcanzable. Porque aquí la artista es Carmen, la madre de estos chicos que con su buen hacer en la cocina les inspiró para poder tener un recetario audiovisual de los platos de mamá. Yo tenía la necesidad de cuando salía de mi casa, como mi madre cocinaba también, pues echaba de menos esa comida casera que ella hacía. Y me dice, mamá, pues tú me tienes que grabar vídeos para cuando yo esté fuera poder hacer yo mis comidas. Y como ella no quería salir en internet, pues se lo dije a mi hermana. Al final todo quedó en familia, ellos aprendieron a cocinar y a hacer números. Unos agujeritos para poder... Tienen cerca de 80.000 suscriptores, más de 300 recetas, 37.000 visitas diarias y un spin-off, La Cocina de Carmen, porque al final mamá se envalentonó. Bienvenidos a mi cocina, Cocina con Carmen. Hoy ellos me aportan a mí el acceso a las nuevas tecnologías y yo le aporto a ellos saber cocinar, saber comprar... saber la buena alimentación. Entre tanto, Mary y su cocina siguen imparables su camino ascendente, juventud e iniciativa que han convertido a estos hermanos en todo un fenómeno entre los youtubers. Ella es Mary, veinteañera, estudiante de enfermería, chiclanera de Cádiz, y cada mes recibe en esta pequeña cocina más de 1 millón de visitas. Hola, soy Mary, bienvenida a Cocina para Todos. Ese es el canal de YouTube que Mary y su hermano Juanma crearon en 2012. Estudiantes en casa de sus padres y con escasísimos recursos, ha logrado colarse entre los 5 canales de cocina españoles más vistos en esta red. Yo no sabía cocinar casi nada.
y entonces pues lo veíamos como un poco inalcanzable. Porque aquí la artista es Carmen, la madre de estos chicos que con su buen hacer en la cocina les inspiró para poder tener un recetario audiovisual de los platos de mamá. Yo tenía la necesidad de cuando salía de mi casa, como mi madre cocinaba también, pues echaba de menos esa comida casera que ella hacía. Y me dice, mamá, pues tú me tienes que grabar vídeos para cuando yo esté fuera poder hacer yo mis comidas. Y como ella no quería salir en internet, pues se lo dije a mi hermana. Al final todo quedó en familia, ellos aprendieron a cocinar y a hacer números. Unos agujeritos para poder... Tienen cerca de 80.000 suscriptores, más de 300 recetas, 37.000 visitas diarias y un spin-off, La Cocina de Carmen, porque al final mamá se envalentonó. Bienvenidos a mi cocina, Cocina con Carmen. Hoy ellos me aportan a mí el acceso a las nuevas tecnologías y yo le aporto a ellos saber cocinar, saber comprar... saber la buena alimentación. Entre tanto, Mary y su cocina siguen imparables su camino ascendente, juventud e iniciativa que han convertido a estos hermanos en todo un fenómeno entre los youtubers. Ella es Mary, veinteañera, estudiante de enfermería, chiclanera de Cádiz, y cada mes recibe en esta pequeña cocina más de 1 millón de visitas. Hola, soy Mary, bienvenida a Cocina para Todos. Ese es el canal de YouTube que Mary y su hermano Juanma crearon en 2012. Estudiantes en casa de sus padres y con escasísimos recursos, ha logrado colarse entre los 5 canales de cocina españoles más vistos en esta red. Yo no sabía cocinar casi nada. Y entonces pues lo veíamos como un poco inalcanzable. Porque aquí la artista es Carmen, la madre de estos chicos que con su buen hacer en la cocina les inspiró para poder tener un recetario audiovisual de los platos de mamá. Yo tenía la necesidad de cuando salía de mi casa, como mi madre cocinaba también, pues echaba de menos esa comida casera que ella hacía. Y me dice, mamá, pues tú me tienes que grabar vídeos para cuando yo esté fuera poder hacer yo mis comidas. Y como ella no quería salir en internet, pues se lo dije a mi hermana. Al final todo quedó en familia, ellos aprendieron a cocinar y a hacer números. Unos agujeritos para poder... Tienen cerca de 80.000 suscriptores, más de 300 recetas, 37.000 visitas diarias y un spin-off, La Cocina de Carmen, porque al final mamá se envalentonó. Bienvenidos a mi cocina, Cocina con Carmen. Hoy ellos me aportan a mí el acceso a las nuevas tecnologías y yo le aporto a ellos saber cocinar, saber comprar... saber la buena alimentación. Entre tanto, Mary y su cocina siguen imparables su camino ascendente, juventud e iniciativa que han convertido a estos hermanos en todo un fenómeno entre los youtubers. Vamos ahora a corregir nuestras preguntas. A la primera, ¿a ti te gusta cocinar? La respuesta es... A mí me gusta cocinar. O a mí no me gusta cocinar. En tout cas, durant ces jours de confinement, c'est quand même intéressant faire un peu, aider un peu la cuisine à maman ou à papa et comme ça, travailler un peu à la maison tous ensemble. Donc peut-être vous allez aimer cuisiner et ça va vous aider à votre projet final. Faire un peu comme ils font... comme il fait cette fille avec son frère, pour pouvoir s'enregistrer et créer des plats très riches, très bons, que les gens peuvent voir à travers YouTube. Así pues, a mí me gusta cocinar, attention avec l'accent, sur ses pronoms personnels, comme on a vu avec les verbes du nom affectif, car s'il n'y a pas d'accent, mi sans accent, c'est le possessif, et on ne veut pas dire un possessif. O a mí no me gusta cocinar, la négation qui doit être entre les pronoms personnels et les pronoms réfléchis. Segunda pregunta. ¿Cuál es el plato que más te gusta? Pues, os doy uno, por ejemplo. El plato que más me gusta
que prepara la chica es el pastel de chocolate. Bueno, chocolate, ¿eh? Je le souligne con vocabulaire, un pastel. Un pancake o un gâteau. D'accord? Ça, c'est la traducción. Un pancake o un gâteau. Es el plato que más me gusta. Je vous souligne toujours les pronoms. D'accord? Réfléchis. Qu'il faut jamais oublier quand on fait les verbes à tenue affective. Pour vous encore remémorer. A más pronombre personal más pronombre reflexivo más gusta o gustan más. Puede ser un verbo en infinitivo, o un adverbio, o un complemento, o lo que sea. ¿De acuerdo? Notre règle de grammaire, n'est pas oublier. Pour pouvoir corriger correctement. Siguiente ejercicio. El plato que más me gusta, ¿qué es lo que lleva? Lleva chocolate, harina, los caramelos, los huevos, o lleva también la pasta, o la levadura, o lleva la sal. Todos estos son vocabularios de los ingredientes. El chocolate es transparente. La harina, c'est la farine. Los caramelos, c'est transparent aussi. Hein? Les caramels. Los huevos, ça c'est pas transparent. Les œufs. La pasta, transparent. Les pâtes. La levadura, transparent. Levure. Y la sal, c'est encore transparent. Le sel. Vous voyez, comme vous savez déjà, pas mal de vocabulaire pour les ingrédients pour vous aider à votre projet final. La cuarta pregunta. Las personas que ayudan a la chica son su hermano y su madre. También está la mamá, al final del vídeo se ve, porque es ella la que sobre todo ayuda a su hija y le dice. Y la última pregunta. La chica hace vídeos en YouTube de cocina. Ella graba, je le souligne con vocabulaire, enregistrer, grabar, sus vídeos en internet. En fait, comme je suis en train de faire maintenant, hein? Bon, je cuisine pas, on fait les cours ensemble. Muy bien, chicos y chicas. Espero que hayáis corregido correctamente, que todo el mundo haya tenido una buena nota en esa comprensión oral. Pour finir, je vous donne les exercices à faire pour la semaine prochaine. Nous allons faire du TP, de la page 50, le numéro 1, c'est la compréhension orale. Donc vous savez que vous avez vos fichiers MP3 que vous avez eu depuis le début de l'année pour les réaliser. Et de la page 51, le numéro 2, aussi du TP. Je vous montre les exercices, voilà, me apunto, página 50, tres amigos. Y de la página 51, el número 2, lengua. 2.1, 2.2. Merci beaucoup, muchas gracias chicos por haber escuchado este vídeo hasta el final. Espero que os vaya bien. Nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego.